La campaña de cosecha cafetalera en la provincia de Granma tiene posibilidades reales de superar las 1.510 toneladas comprometidas con la Dirección Nacional del Ministerio. Así lo expresó Jorge Luis López Reyes, subdelegado provincial de la Agricultura. El directivo informó además que al cierre de diciembre los caficultores granmenses superarán todos los planes convenidos. También está asegurado el plan de la economía. Para esta fecha las ventas están por encima de lo planificado y se prevé cerrar el plan anual al 101%. En el logro de estos resultados incide el Programa de Desarrollo Cafetalero, donde la transformación de los cafetales alcanza el 70% de las más de 9.000 hectáreas existentes. A pesar de las últimas medidas impuestas por el imperio para impedir el desarrollo del país, los caficultores aplican experiencias y buscan las alternativas necesarias. Especial atención se le presta en cada jornada a la calidad de la recogida y a su beneficio húmedo y seco para garantizar los niveles aprobados para la exportación, el consumo nacional y el mercado interno en divisas. La aspiración en Granma es que esta cosecha sea la mayor de los últimos 15 años. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.